Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Agradecemos muchísimo la atención que nos prestan. Aquí comenzamos su programa correspondiente a este día, el programa El Día. Hoy es 20 de enero ya, 20 de enero ya, del año 2023. Gracias a los que están sintonizando Telesistema y por supuesto a los que se suman a esta hora a la transmisión en vivo, que ustedes pueden seguir saliendo de casa. Indira Suero, buenos días, ¿cómo amaneces? Saludos, Edith, y saludos también a todos los que nos sintonizan de nuevo, tanto por Telesistema Canal 11 como por la emisión en directo de YouTube en El Día RD. Veía, Edith, tu bello vestido color azul. Imagino que todavía en celebración por la victoria del Licey. Así que muchas felicidades de nuevo a esos liceístas. Ah, claro, yo debo decir, ayer yo cometí un error porque yo vine de rosado. Hay gente que me escribió ayer. ¿Qué te pidió? Y me dijo, ¿y por qué no viniste de azul? Sí, me preguntaron y yo lo que pasa es que como trabajo tan rápido, igual esa como que se me escapó. Pero aún así el amarillo se ve mejor. Y hoy dije, tengo que resolver el problema del azul y vamos a vestir de azul porque la verdad es que el Licey ha ganado no frente a las estrellas, sino frente a una gran coalición de partidos. De partidarios. De partidos porque deportivos. Es una coalición de partidos políticos, una coalición de equipos. Nosotros, es más, el Licey le ganó más a las Águilas que a las Estrellas. Mire la muestra. Señores, más adelante les damos algunos detalles. Buena temperatura en Santo Domingo hoy, por supuesto, en todo el país. 20 grados, un poquito más de calor que ayer, pero sí. 20 grados. Santiago, a esta hora de la mañana, tiene una temperatura de 18 grados. Imagínense ustedes, Constanza tiene una temperatura de 11 grados. Wow. Sí, Jarabacoa tiene una temperatura de 13 grados. La Altagracia, vamos a ver cuánto tiene. Tiene un poquito más de calor en la Altagracia. Bueno, te lo voy a decir ahora mismo, tiene una temperatura de 19 grados. Es muy similar a la nuestra, sí. Si me fuera a Elías Piña. A ver, ¿cómo está la temperatura en Elías Piña? Te voy a decir, temperatura de Elías Piña la tenemos en 13 grados. ¡Oh! ¡Wow! Elías Piña está muy frío esta mañana. Bueno, me compartieron unas imágenes de Valle Nuevo, después se la comparto. Vamos a ir de inmediato con las noticias hoy, un poco de todo lo que ha ocurrido en nuestro país, Indira, ¿cierto? Sí, tenemos a nuestra compañera Annie Toribio desde el Estudio B de este canal. Muy buenos días, Annie. Muy buenos días, Edith. Feliz viernes para ti y para todo el equipo. También saludar a todos los que nos acompañan en este viernes, en estas primeras horas de la mañana, en este resumen de las noticias más importantes del día. A continuación, las informaciones. Iniciamos este resumen de noticias con que en República Dominicana más del 10% de la población urbana no tiene acceso a agua potable, lo que agrava la situación y crea un aumento de enfermedades como el cólera. Así lo aseguró la presidenta de la Sociedad de Infectología, Cleyby Pérez. Fabiola Núñez nos tiene los detalles. Collado dijo que ofrecerán las cifras oficiales durante un desayuno este viernes con representantes de entidades financieras dominicanas como el Banco de Reservas, Popular Dominicano, BHD, entre otros. El ministro de Turismo ofreció estas declaraciones durante una rueda de prensa en el stand dominicano de la Feria Internacional de Turismo. Los bancos van a presentar sus listados cruzados con este y veremos si hay algún aumento. Estos son los cierres que ha hecho el Ministerio de Turismo y los anuncios que se han hecho aquí con cada una de estas personas. Dentro de las nuevas inversiones se destaca un acuerdo con la cadena Planet Hollywood para la construcción de un hotel en el proyecto de Punta Bergantín en la ciudad de Puerto Plata. Además, 7 nuevos acuerdos con turoperadores y agencias de viajes europeas con una capacidad de más de 700,000 turistas que podrán llegar al país este año gracias a esa iniciativa. Y estamos participando para ver si ganamos como el mejor stand de la feria completa y que la inmersiva ha sido una atracción sin precedente en Fitur. Tanto el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, se comprometió a invertir unos 150 millones de pesos para desarrollar obras turísticas en todo el país. Gregory González, Informativos Teleantilla.
En República Dominicana, más del 10% de la población urbana no tiene acceso a agua potable, lo que agrava la situación y crea un aumento de enfermedades como el cólera. Así lo aseguró la presidenta de la Sociedad de Infectología, Cleyby Pérez. Fabiola Núñez nos dice más en el siguiente reporte. La especialista Cleyby Pérez manifestó su preocupación por el deficiente acceso a agua potable que tienen los dominicanos. Y es que asegura que en el país solo unos pocos reciben el líquido y no de forma continua, mientras que otros terminan consumiendo agua contaminada, lo que produce un aumento significativo de las enfermedades. De aquellos que tienen acceso a agua potable en sus casas, más del 70% lo tienen menos de 4 días a la semana, o sea que no es de manera continua. Entonces, ¿eso qué hace? Que muchas veces esa agua que en las corporaciones se dedican a potabilizarla, pero en el transporte de esa agua o en el almacenamiento, ya sea en cisternas, en tinacos, en envases que utilizamos en las casas, pues se contamine. Aseguró que para evitar el incremento de los casos de cólera, las autoridades deben adoptar una serie de políticas que abarcan desde el área medioambiental hasta el cuidado del agua. Es que para evitar realmente que enfermedades como esta sigan ocurriendo brotes impactando en la salud de nuestra población, nosotros como país y especialmente las autoridades deben abocarse a trabajar tanto en la parte ambiental, en la parte de sostenibilidad del acceso a agua potable. La especialista hizo un llamado a las autoridades a realizar una campaña de concientización para evitar el desperdicio del agua. Hacemos un llamado a crear una gran campaña, no solamente de educación ciudadana para el cuidado del agua, sino también ver la parte que no se desperdicie más agua de la cuenta en la producción de alimentos. En lo que va de año, las autoridades han notificado unos 19 casos positivos de cólera en el país, principalmente en los barrios del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. Y seguimos con más noticias. La Asociación Nacional de Clínicas Privadas advirtió que se unirán al paro de servicios de los médicos si no llegan a un acuerdo con las ARS en el diálogo del Consejo Nacional de la Seguridad Social, según expresó el presidente de la organización, Rafael Mena. Paola Báez trabajó el tema. El Colegio Médico Dominicano, ANDECLIP, y la Asociación de Centros Diagnósticos Independientes se reunieron este jueves para unificar su lucha y demandas contra las ARS. En el encuentro, Rafael Mena consideró como un insulto a la oferta recibida en el Consejo de la Seguridad Social y reiteró que podrían paralizar los centros de salud privados si el conflicto no se resuelve lo antes posible. Y nosotros estamos a la espera todavía de que nos llamen y seguir las negociaciones. Si no, y lo hemos dicho públicamente, si no hay una solución aceptable para nosotros, también nosotros no vamos a parar. Tanto el CMD como la Asociación de Centros Diagnósticos reclamaron que se transparente el costo inflacionario de los prestadores de servicios y que se garantice una mejor cobertura a los afiliados. Entonces nosotros estamos pidiendo que se incremente la cartera, el volumen de servicios, de intervenciones, de procedimientos diagnósticos y de tratamiento, produciendo cambio inclusive en la cuota que se le destina a los medicamentos, que son unos miserables 8,000 pesos. La Asociación Nacional de Centros Diagnósticos está siempre dispuesta al diálogo, pero las proposiciones múltiples que ha hecho el Consejo Nacional de la Seguridad Social de un 6% de incremento realmente son ridículas con respecto al 40% de diferencia que tenemos actualmente con respecto a otros prestadores. Las organizaciones manifestaron que la contraparte debe entender que hay que ceder y mientras logran un acuerdo, el impasse que mantiene en vilo a más de 4.5 millones de afiliados continúa. Para Telenoticias, Paola Báez. Aunque no se lo ha dicho personalmente, la miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Alejandrina Germán, dijo que Margarita Cedeño no se va de esa organización. Claro que sí, ella no ha dicho en ningún momento que va del partido. ¿Te lo dijo usted? No me lo ha dicho a mí, pero nunca ha dicho que se va. No, yo he hablado con ella en ningún momento que se va del partido. No hay disgusto. No, yo me ha manifestado ningún tipo de actitud de rechazo de salir del partido. No, no tengo esa información.
Alejandra Germán se refirió al tema a propósito de una publicación de Margarita Cedeño colgada en su cuenta de Instagram, donde asegura que los espacios donde la gente pudiera ponerse de acuerdo por los objetivos comunes no están funcionando. A propósito, el PLD dejó abierto el periodo para el registro y promoción de miembros del Comité Central que aspiren a ser elegidos titulares de una de las 6 secretarías pendientes de elección. Y en otras informaciones, el Ministerio de Defensa informó que fue recibido por el paso fronterizo El Carrizal en Elías Piñas el chofer de nacionalidad dominicana de un autobús secuestrado con 37 pasajeros cuando se desplazaba por la comuna Croix des Bouquets cerca de Puerto Príncipe en Haití. De acuerdo a la versión de Joan Antonio de la Rosa, de 32 años, chofer del autobús de la compañía de transporte haitiano Capital Coach Line, los tripulantes fueron desmontados por miembros de una banda armada de ese país, el del autobús, y obligados a abordar otro vehículo al cual se le agotó el combustible, momento en el cual el chofer, la azafata y varios pasajeros de nacionalidad haitiana lograron escapar de sus captores. Y con esta información llegamos al final de nuestro resumen de noticias. Yo paso con Edith y todo el equipo, quienes nos comentarán sobre el contenido y los invitados que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Yo me despido de ustedes. Pasen feliz viernes. Bueno, Ani, feliz viernes y feliz fin de semana. Gracias por estar acá. Señores, muchísimas gracias a la gente que está a esta hora en sintonía. Buenos días, Germán Marte, ¿cómo amaneces? Al pie del cañón, mi querida Edith Febles. Buenos días, Indira. Buenos días al pueblo dominicano. Contento de que al final este dominicano haya podido escapar sano y salvo de ese secuestro que se produjo ayer cercano al mediodía. Cuando él era el conductor de una de las de los autobuses del Capital Coach Line, que es una empresa de transporte de pasajeros que iba de República Dominicana hacia Haití y que, como ya ha dicho el noticiero, ha dicho, bueno, pues fue secuestrado por esa banda, por una de esas bandas. Me dice Indira que es la más poderosa, ¿verdad?, que hay en Haití, la 400 Mawoso. Sí. Y que no se sabe el para... Bueno, hay unos cuantos que lograron escapar de entrada, eran 37, en fin. Y nosotros nos alegramos sobremanera de eso. Gracias, gracias del alma a todos ustedes por estar con nosotros. Y les agradecemos a todos los que desde el extranjero también están vía WhatsApp, ¿verdad?, que están en el chat, Indira. Sí, así es. Invitarles, por supuesto, a seguirnos y recordarles también que este viernes tendremos los momentos clave de cada una de las entrevistas de esta semana, así que estén atentos también a eso. Haití, como saben, es un terreno de riesgo. Eso es lo que ha dificultado más la vida de esa nación, para los negocios, para la gente que entra. El tema de seguridad, este era un autobús que venía rumbo a República Dominicana, fue secuestrado. El chofer es Juan Antonio de la Rosa, 32 años. Los sacaron del vehículo en el que estaban, lo subieron en otro vehículo, a él y a los pasajeros. Ese vehículo se le agotó el combustible y ellos se le lograron huir, lograron escapar. Quizás el hecho de que junto a él escaparon algunos haitianos también le ayudó a encontrar una ruta de salida. Sí. Llegó al Carrizal, está ya en tierra dominicana. Pero para los choferes dominicanos, muchos choferes que se han visto sujetos a estos riesgos, muchas empresas han limitado el acceso a Haití. Haití, el tema de la seguridad es clave y sigue siendo uno de los problemas fundamentales que tiene ese país. Mientras tanto, nosotros vamos a echar un vistazo a lo que pasa en Perú. Ayer hablaba la presidenta de Perú. Ya el número de muertos cada día se incrementa. Debo decir que ayer jueves murieron en las protestas en Perú 4 ciudadanos haitianos. Esto fue en una comunidad que es fronteriza con Bolivia. Y ahí ellos estaban, parece que habían entrado reciente a Perú. Y los mataron. Murieron 4 ciudadanos haitianos. Es una pena. La mayor parte de la prensa peruana cubre ese momento. Esta protesta, vamos a subir el audio para que ustedes escuchen. Es una transmisión en vivo del diario español El País.
Le vocean asesina a la presidenta que ha ocupado el cargo después de que Pedro Castillo fuera destituido de su cargo, actualmente guarda prisión y sigue un proceso. Muchos militares ahí. Esa protesta que ustedes están viendo, que parece organizada, están tranquilos, en la toma de Lima, como le han definido, sí. Y que hoy es un día clave porque ha llegado miles de personas desde otras localidades protestando porque quieren nuevas elecciones. Y bueno, la presidenta habló, pero no dijo una sola palabra sobre las personas que han fallecido. No, y eso, Edith, ha sido lo que más le han criticado a la presidenta Dina Boluarte, el hecho de los muertos, la cantidad de fallecidos que lamentablemente vemos en las protestas de Perú. Ella sí dijo que el gobierno y también el gabinete que le acompaña siguen más firmes que nunca. Estas fueron las palabras que ella emitió ayer en este discurso a la nación. No se dirigió al tema de los heridos, tampoco se dirigió al tema de los muertos, pero sí dijo que el gobierno y el gabinete siguen más firmes que nunca. Ella enfrenta obviamente una crisis sociopolítica bien fuerte. Recuerden que Perú también es un país que en estos años se caracteriza por el mismo tema de los presidentes, que incluso tuvimos aquí a una periodista peruana que dijo de un presidente que duró apenas un día de posesión en el gobierno, vamos a decir así. Entonces vemos que es una situación bastante difícil que enfrentan los peruanos y que se concentran también estas protestas más en la zona sur que ocupa a las provincias de Arequipa, Cusco, que son lugares bastante turísticos, pero ahora, así como comentaba Edith, estas protestas también se extienden hacia Lima, hacia la capital de ese país. Ayer también se intentó tomar un aeropuerto internacional que hasta ayer recibía turistas. Ese fue el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa. Ahí también hubo heridos tanto de la policía como civiles, aunque los civiles son los más afectados por esta situación. Difícil la situación para Dina Boluarte, que Boluarte, que los manifestantes llaman Dina Boluarte, por la represión. Increíble, porque en Perú, seis presidentes en poquísimo tiempo, una inestabilidad política, dado el sistema que tienen, que el Congreso puede destituir al presidente, que fue lo que pasó en esencia. Este señor, Pedro Castillo, que se manejó torpemente, pero tiene un apoyo, evidentemente, mírenlo ahí, un apoyo de la clase indígena, de los grandes excluidos del Perú, que ayer bajaron en masa, señor. Son cientos de miles de personas bajando desde los Andes, de la región andina, hacia Lima, en lo que ellos denominaron la toma de Lima. Hubo el incendio de un edificio emblemático en la capital, hubo choques diversos en diferentes puntos de la capital, y hay que ver hasta cuánto resiste el gobierno de Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de Pedro Castillo. No se había visto en ningún momento la represión contra manifestantes, ni se habían producido tantos muertos con destituciones de presidente, como tú has señalado, hasta en 24 horas. En Perú, el Congreso puede votar, puede sacar al presidente, declararlo no apto moralmente para gobernar, y lo destituye. Pedro Castillo se dio cuenta que eso iba para él, y él, yo pienso que torpemente, decidió cerrar el Congreso. Eso le dio como un pie de amigo a los que estaban en contra de su gobierno, a todos los sectores, sobre todo los sectores tradicionales, los sectores más conservadores, y lo han destituido a él. Está preso, y Pedro Castillo, sin embargo, parece que cuenta con un gran apoyo popular en Lima, en todo Perú. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Ayer se produjo esta manifestación que no había, en los últimos años, no se había producido nunca, no se había producido una manifestación de este nivel. Así que es una situación difícil. Mira, bueno, ahí está Perú, y estábamos mirando esas duras imágenes, 60 muertos hasta el momento, aunque wow, esas cifras difieren, sí. Así. Sí. En un discurso de la presidenta que ni siquiera tuvo unas palabras para eso. Ella era la vicepresidenta de Perú. Yo tengo aquí muchas informaciones, pero hay una que es relevante y que estaba reconociendo un error que cometimos en este programa en el día de ayer. Eso fue porque, como comienzo la jornada muy temprano, se me fue. Hoy me están diciendo que viene vestida de azul.
Tenemos las imágenes del Licey campeón, que como ustedes saben, ganó la Serie del Caribe. El susto que me acaba de dar. Tú te asustaste, tú dijiste, ¿qué fue lo que va a reconocer? Bueno, pues eso es grave. El domingo es la marcha caravana de la celebración del Licey. Ah. Y ya ustedes saben, el Licey que ganó frente a una coalición de equipos. Miren ustedes ese momento y vamos a ponerle un resumen, señor director, el resumen que es de la cuenta del Licey, lo hicieron desde la cuenta del Licey. Escuchemos, por favor. Ahí están algunos de los momentos, hay otros momentos, estos dos acá, miren ustedes, escuchemos, yo creo que tiene audio. La parte de abajo del sexto episodio, a medida que van avanzando las entradas, suben las emociones en toda la República Dominicana, un país que está atento a su equipo, los Tigres del Licey. Eso. Ay, di que celebre, porque ¿qué vamos a hacer? Señores. Pero oigan esto, le ganaron a las estrellas, ¿verdad que sí? Bueno, a las águilas, a las estrellas. Pero lo que ellos están celebrando, que nos ganaron a nosotros, los seguidores. Sí, es que siempre ustedes eran los que estaban más. Son las águilas, la inquina. No se pueden desprender. El dolor de cabeza del Licey. Felicidades. Entonces, el domingo es la gran fiesta. Yo quiero repetir que vi imágenes que me preocuparon, porque la noche en que ganó el Licey, antes de anoche, estaban celebrando en algunos barrios, llegó la policía, yo no lo entiendo, y estaban celebrando en el centro de la ciudad y ahí no había problema. Sí, pero entonces, ¿cuál es el lío? También hay que decir, y es lamentable porque el deporte como el arte, que yo pienso que en una sociedad deberían ser los únicos que tengan privilegios, los artistas, los deportistas, porque son los que elevan un poco el espíritu de la gente, le dan alegría. Privilegio no, sí, sino no, reconocimiento. No, privilegio. Porque el privilegio siempre es irritante. Sí, sí, claro. Pero celebrar, tú sabes que celebrar no es un privilegio. No, oigan bien lo que estoy diciendo. Lo merecen un trato especial en el sentido de que tengan algunas licencias, llámele privilegio, como usted quiera, o no. Porque son los que le dan felicidad al pueblo, le dan felicidad a las grandes masas. Así que yo, con el deporte, con el arte, soy sumamente tolerante. Pero es penoso que en un momento de alegría, de celebración, me contaba un amigo que estaba en el play, que hubo gente que aprovechó eso, el vandalismo. ¿Tirando tiros? No, acartereando y robándole el celular en el play. A eso entonces celebrando. Que tenía que ser la seguridad, por supuesto. Claro. Increíble, increíble. Que poner seguridad. Muy triste eso, me dijo. Pero en la celebración y en la tragedia, el vandalismo aquí en nuestro país es una constante. Como que está tomando cuerpo. Bueno, mira lo que pasó, hablando de la tragedia, lo que pasaba en La Vega, que cuando se ahí cae también el edificio, le roban a la señora que vive al lado. ¿Tú sabes todo lo que es eso? Sí. Entonces, pero... Y el dominicano no es así. El dominicano no es así. El dominicano es solidario, se compadece con el que... Pero mire, en todo grupo humano, tan especial, tú sabes, en todo grupo humano hay dos ladrones, entre 10 hay dos. Sí, pero que la característica del dominicano es la siguiente, tú ves un tipo que acaba de robar y van y le están dando golpes, la gente está indignada porque el tipo hizo lo que... Y cuando la gente lo ve que está indefenso, que entonces siempre aparece alguien que se compadece y dice, sí, ya no le den más. Sí, pero es un punto de degradación que hay en la sociedad. Es peligroso. Pero que incluso darle no es una opción, sino que el sistema funcionara. Pero eso tiene que ver con la seguridad, porque es un espacio cerrado. O sea, ¿cómo que alguien está dedicándose a robar ahí dentro de donde está la gente jugando? Ahora, había gente que estaba celebrando, puse las imágenes del manguito donde llegaron, que ahí mismo. Ahí fue uno de los peloteros para la 42. Y fueron los policías. ¿Tú sabes que el 42 es la entrada del manguito? No, el manguito está acá, el 42 está allá. No, pero que hay un manguito en Capotillo. Pero hay manguito. No, yo me refiero, eso es como, entonces, mira. Son pobres los dos, No, bueno, son sectores de gente, exacto, de gente trabajando que no tienen... No, me refiero en cuanto al hacinamiento y la que no hay... Pero ahí ha mejorado mucho, tú sabes, las estructuras, porque eso fue un sector que fue, son como casi todas las variadas de aquí, que se forman sin ningún tipo de planificación urbana,
Pero ya tú vas y como está en el centro de la ciudad, sí, sí. El que está ahí vive más cerca y más en el centro que el que claro. tenga una casa claro maravillosa sí. en las afueras de la ciudad. Sí. Y tiene mayor seguridad porque está a un paso. A una esquina de la... De la Churchill, efectivamente, de la Sarasota. Ahí es Jiménez Moya. Ahí es Jiménez Moya sí. y de la Sarasota. Entonces, ahí fue la policía, que tú no entiendes para qué, porque que lo estaban sí. llamando. Y ellos dijeron que fue que los vecinos aguiluchos que llamaron. Que la policía era aguiluchos. O que los agentes de la... No parecían aguiluchos eso. Pero bueno, ellos que eran aguiluchos los policías. No, entonces, porque un aguilucho no haría eso. Eso no, no se entiende porque... Aguilucho es noble. Por si la gente tiene derecho a disfrutar, tiene derecho a un espacio. Nosotros tenemos ciudades que no hay espacio para que la gente disfrute, para que la gente camine. El mismo tema de la seguridad, de que si salen a las calles, las mujeres, el acoso callejero, para nada. Los carteristas, los niños y el riesgo de ser golpeados, las aceras ocupadas, o sea, la gente va caminando y una acera tiene el obstáculo, alguien decide poner un negocio. Entonces, buena parte de nuestra población no tiene un lugar. Dicen, ah, que los colmadones, pero ¿qué otro espacio tú le das? Una ciudad poco amigable. En un barrio, sí, ¿qué otro espacio tú le das en un sector o un barrio? A la gente para que, porque a fin de cuentas no vinimos a este mundo para ir a trabajar y trancarse en la casa. O sea, el espacio público, la calle, como dice la canción Xiomara de Fortuna. Xiomara Fortuna, sí. Me encanta tu casa será tu casa. Pero la calle será la calle. Ajá, pero la calle es la calle. O sea, sí, la calle es el espacio privilegiado. Entonces, si la gente sale a disfrutar, a que siente que no está todos los días en eso, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, usted sabe que si se gana una temporada, la gente va a celebrar, porque miren ustedes los países donde hay fútbol. Entonces, no se puede criminalizar la alegría de la gente. Además, entre más se fuña la gente por ahí, te puede saltar de otro lado, porque es que no. La gente llega a un punto de quiebre. No, y tú tienes que tener sí. gente más felices, porque claro. si tú no cultivas eso desde el Estado, olvídate que será como una olla de presión, porque tiene el plátano carísimo. Va a comprar, sí, el salario no aumenta. No hay perspectiva de que aumente el salario. Las ARS. Las ARS te están negando los servicios. Bueno, las ARS no. Los médicos no te reciben una tarjeta de una ARS. La tarjeta de descuento. La tarjeta de descuento, como dijo el economista, tú tienes que coger muchísima lucha para eso. Un limón a 15. Un limón a 15. ¿15 pesos cuesta un limón? Una campaña política que... Una mujer que va a dar a luz, que tiene que sacar la cuenta, ver cómo es para buscar el dinero antes, porque no está seguro cómo es que va a resolver el seguro. Sí. Una idea de que probablemente las clínicas se sumen a eso. Sí. Apagones que te llegan a cualquier hora. Acceso a agua potable, él lo decía, limitado. El pasaje dicen, carísimo, me dicen aquí la productora. Está diciendo sí. del pasaje. Entonces, todas las condiciones en un país que crece, pero esa riqueza no se distribuye. Es una prosperidad no compartida, como decía aquel informe del Banco Mundial, que ustedes lo pueden buscar y que sigue siendo así. Uno de los países con mayor inequidad. Un país donde funcionarios públicos llegan con 2 pesos y salen millonarios. Un país donde los presos pobres se pudren en la cárcel y los presos de casos de corrupción relevantes tendrán las más mínimas garantías para que estén en sus casas. El debido proceso. Con ellos vale demasiado el debido proceso. Un país donde se turnan los políticos porque dicen, bueno, vamos con esto, pero después salimos de esto y voy a mirar para dónde van. Y no pueden celebrar que ganaron un partido. O sea, a esa gente, que ustedes la tienen así, que ha sido así por siempre, no se le permite celebrar. Llega la policía a fuñir en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No dejen la gente, o sea, bájenle un poquito. Eso el comandante de la zona, el jefe de operación de toda la zona, sabe. Eso es una orden. Esta noche, señores, se define la temporada. Este es un país que apuesta a la pelota. Quien gane va a celebrar. Entonces, tenemos policía para acompañar a la gente, para que no venga un carterista, para que no moleste. Entonces, policía amigable, no llegar allá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen aquí? Acostarse. Edith, esa dictadura pasó hace rato. Jorge Santana en el chat de El Día dice, la tarifa eléctrica en las nubes. Eso no podemos tampoco dejar. Bueno, hablamos de la energía eléctrica. Sí. Que habría que, porque a mí no me gusta el término las nubes, porque no sé cuál es las nubes. O sea, carísimo. Sí, te dice carísimo, pero que siempre debemos poner un término. Decir, bueno, el plátano costaba 15 y ahora cuesta 30, entonces se cuesta doble.
el 100%, porque uno dice, pero eso no está mal por él, es nosotros, porque sí, los periodistas dicen siempre los precios en las nubes. Pero de que están altos, las como una ola, sí. Hay que hacer no la comparación. No se sabe si es nube, si es ola, pero sí no, es para pero arriba. Lo que yo te digo es que el incremento, analizarlo, decir, bueno, costaba hace 2 meses, yo pagué, por ejemplo, yo pagué 2,000 pesos y este me pagué 3,500. Entonces uno tiene como una idea, porque hay muchos extranjeros que nos están visitando y no... No conoce. Pero no, esa es la manera del dominicano, pero, cuando algo está muy caro. Pero también el director se queja de igual de, que se queja de la director. Tarifa eléctrica. Dice de 3,000 a 5,000 en poco tiempo. Nos dijo, le subió de ¿cuánto? De 3,000. De 3,000 a 5,000 en poco tiempo. Eso es una cuarta parte del salario mínimo. Mínimo privado que anda por ahí. Una cuarta parte. Entonces, usted trabaja para pagar la luz, sí, para pagar pasaje. Algunos padres para pagar escuelas, no, las ARS porque te descuentan un mínimo realmente para pagar en gastos de bolsillo en salud, no la ARS, sino el gasto de bolsillo en salud. Para pagar medicamentos, farmacias, si usted tiene una persona enferma, las personas que tienen gente mayores que se enferma, alguien que tiene un problema neurológico, que eso es costosísimo, gente que vive con cáncer, entonces mucha gente con muchos problemas. Uh-huh. Entonces la gente aguanta, tranquilo, este es un pueblo de gente trabajando, porque la mayoría de la gente está trabajando. ¿Y usted no quiere que celebre que ganaron? El deporte, o deje a la gente tranquila. El deporte, igual que el arte, por eso insisto en esa teoría de que son los únicos que probablemente que merecen algún tipo de licencia, de privilegio, sobre todo de tiempo, para que puedan prepararse e inspirarse y demás. Pero son especie de válvulas de alivio en las sociedades, siempre lo han sido. Desde que el hombre vivía en la caverna, en algún momento se inspiró y dibujó un toro, una cosa, representó lo que entendía del mundo, su cosmovisión, su visión de la realidad, o sus aspiraciones, sus sueños. Pero, así que hay que dejar a los artistas y a los deportistas tranquilos. Pero no, no, porque mira, y a los fanáticos y no también. Eran los deportistas, era la gente. Sí, porque el es la gente fanático, la que sigue, la gente que sale del pueblo, que tiene derecho. Eso no es una, no es que tú me estás regalando algo. No, que es que de los derechos fundamentales de una sociedad está el derecho a disfrutar, al ocio, a vivir, porque si no, ¿para qué vivimos? A mí me encantaba escuchar a Pepe Mujica hablar de la felicidad, de ajá, disfrutar de la vida. Él decía, hablaba mucho del sentido de la vida. De hecho, si usted busca la felicidad como video, uno de los primeros videos que le sale es el sentido de la felicidad desarrollado por el ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, donde habla de la felicidad. Donde habla a los jóvenes y les dice, no vivan su vida para pagar tarjeta porque se la compran, se la pasan comprando cacharros. Tú tienes hoy, compras una cosa, sientes y así cacharros. Vives la vida comprando cacharros y la vida se te va en eso. Y que lo, el tiempo. Lo que me daba risa. Y él dice. Que él dice que entonces después tú estás acumulando cosas, comprando. Nos pasa. Sí. Y al final, tú no tienes cosas, las cosas te tienen a ti. Cuando sí, yo cogí vacaciones, ¿sí?, en el periodo, los otros días, bueno, voy a estar tranquilo. No, ahora voy a aprovechar para regalar el carro. Porque si, el carro que me tiene a mí, no yo al carro. Sí, y él decía, y vive la vida para ganar dinero. Cuando tú trabajas para ganar dinero, ¿qué es el dinero? El dinero es tiempo. Tiempo de la vida, sí. Y dice, y el tiempo se agota, sientes que tiene dinero, pero cuando estás trabajando, ese dinero que recibes es un pago por tu tiempo, y tú sabes lo que vale tu tiempo, entonces, ¿en qué distribuyes el tiempo? Entonces, señores, ahora yo entiendo que muchos policías que están cobrando mal también estén aburridos. Que sí, tienen un aburrimiento que le. Sí. De esos que fueron. Pero no le pagan para que estén aburridos. No. Que se dejen de eso. Pero no le pagan para estar aburrido y para que maltrate a la y gente. Y ahora mismo hay una búsqueda intensa. Exacto. Porque su hay papel, dos. Su papel, perdóname, su papel es garantizar la seguridad de la gente. De hecho, se llama así cuerpo del orden, seguridad ciudadana, no sé qué. Ese es su papel fundamental, garantizar la seguridad de nosotros, el que celebra, del que está triste, el que está contento, del que está aburrido, el que de todos los ciudadanos. Y nosotros presentamos, ayer yo traje aquí, primero el video de ellos en el manguito fuñendo. Y el video de la gente que estaba en la Lincoln, en la tranquilo. Entonces también, porque hay discriminación en eso, o sea, los sectores que de ellos clase asumen que sí, que tienen cierto...
privilegios, pero que al final del día se le inunda la casa igual que a lo de la Ciénaga, porque eso fue lo que pasó aquí. O sea, al final del día vivimos en una ciudad con una imagen de que hay unos sectores muy grandes y muy alejados de los demás, pero las vicisitudes son colectivas. O sea, nosotros tenemos situaciones que no hemos resuelto para nadie, para nadie. El destino de esta ciudad es juntos, o sea, este país es juntos. Nadie debería quedarse atrás. Entonces, solo es un llamado de atención para eso. El domingo, atender que no hayan carteristas, eso sí, porque son necesarios. Uh-huh. Habrá gente siempre que trate de aprovecharse. Atender que no hayan actos delictivos, son necesarios y se les agradece su trabajo. Pero porque estén una gente ahí con una... Y que hay mucho trabajo en otras zonas, porque aquí también en este programa tuvimos a un invitado que denunció lo que pasa en zonas de Santo Domingo Norte, que hay bandas que tienen mucho tiempo operando y que están ahí a la vista de todos. Entonces, también a la policía que enfoque sus cañones, pensando, y Germán, que siempre lo menciona, en otra dirección. Lo que yo nunca he entendido cómo se forma una banda aquí. O sea, que digan, porque en estos días yo he visto el desmantelamiento de cuatro bandas. Bueno, nosotros hablamos de las bandas de Haití. Estamos hablando de las bandas de Haití. Tú dices, bueno, Haití, un régimen de inseguridad. Te dice, las bandas de los menores de la Ciénaga. Sí. Las bandas de los Alcarrizos. La banda, o sea, y entonces te dicen, cada uno de ellos con un reconocido prontuario. O sea, para llegar a ser reconocido y para usted anotarse un prontuario, eso es una vez. Mucho trabajo, día a día. Mucho trabajo. Porque nadie se levanta en la mañana y dice, hoy yo en vez de ir a trabajar me voy a ir a robar. La gente que se dedica a los robos de diferentes tipos, la gente que delinque, eso es una cosa que se ve, eso va información y se puede evitar si hubiese algún tipo de intervención. Los puntos de drogas, veo de que un reconocido dueño de punto de drogas, un reconocido dueño de punto, del dueño del punto. Porque lo conoce todo el mundo. Que por cierto, me mandó alguien de Santiago un video. A la clara. Que hace dos días me mandaron un video. A veces llegan cosas que uno, a veces no llega ni siquiera a procesar. Me mandó un video de un señor que tiene un motor, que lo compró para hacer las gestiones de su casa, él y su esposa, pasando trabajo para llevar a los niños a la escuela, para ganarse los chelitos, pues le robaron el motor. El señor cuenta, sí, y llora que le robaron el motor, que va a ser de su vida, que el motor lo debe, que le costó 60 mil pesos, todo eso. Bueno, pues ayer el hombre recuperó el motor. Oye, qué cómo. Bueno, qué bueno. Pero oye, ¿cómo? Él va a la policía a poner la denuncia por el tema del motor y cuando va pasando frente al punto, dice él, yo venía y frente al punto estaba un tipo ahí con mi motor. Y fui y le dije, ese es mi motor. Dice, no, que ese motor es de qué sé yo, que le di un apodo. No, no, ese es mi motor, yo tengo los papeles, quítese. Y él dice, yo a puño limpio recuperé mi motor. Le quitaron las luces, le quitaron partes, estaban desmembrando el motor, pero el tipo estaba ahí. Y entonces le pregunta a quien lo está entrevistando, que creo que es Ureña, que mandaba el video. Le dice, usted dice que, ¿dónde fue que él estaba con el motor? Dice, en el punto. Y le dice, ¿el punto de qué? Le dijo, el punto. Ya. O sea, que es loco. El punto, que usted sabe lo que es un punto. Vamos, yo no quiero lío con el punto, pero estaba en el punto. Vamos a al punto pausa. De Vanessa. El punto, vamos a la pausa. Vamos a poner punto a este punto, bloque. El punto aquí lo pone el director. Él está diciendo hace rato, señores, pongan punto. Vamos sí. a la pausa, ese es el punto. Tenemos invitados vamos a la también, pausa, no tenemos edito, invitados, sí, por supuesto. Vamos a hablar. Miren, mucha gente hace planes en, y es una conversación que tenemos pendiente, que tenemos una deuda con ustedes. Mucha gente hace planes en enero, dice voy a ir al gimnasio, voy a rebajar, voy a ponerme en forma, voy a comer mejor. Mucha gente intenta comer mejor y busca y dice yo quiero hacer una dieta. Y se va a internet y busca una dieta, pero no sabe si esa es su dieta. No sabe los tipos de dieta que hay. O hace la del vecino, la del amigo. Mucha gente le dice, mire, usted tiene diabetes tipo 2, que es con cierta edad, muchos amigos míos ya están entrando a esa fila. No hable de eso, no hable de hay eso. Hay una fila, sí, no que eso, uno no con la edad encuentra. Y entonces dice, ¿qué debo comer? Y se va a internet y busca una dieta. Entonces, generalmente eso necesita una asistencia profesional y tener una idea cómo organizarnos. Y dentro de las cosas que podemos acceder a comer, ¿qué es lo mejor que podemos comer? Así que vamos, todas las preguntas que ustedes tengan sobre obesidad, sobre dieta, sobre la forma de comer, sobre los alimentos, sobre la combinación de alimentos, sobre los jugos, sobre los depurativos, sobre todo eso. Hoy la doctora Yahuelida García, que está aquí en nuestros estudios, va a responder esas preguntas. Es una conversación que esperamos que sea muy activa en el chat haciendo preguntas.
Y también vamos a anunciarles en el día de hoy una nueva sección en este programa los viernes, que es de cine. Es una sección destinada a que hablemos de cine, el cine que te deseo, que lo hará Esteban Insausti. Él es un cineasta, un joven cineasta reconocido, cubano y dominicano. Él trabaja entre República Dominicana y Cuba. Y entonces vamos a hablar de cine de calidad, porque como están surgiendo tantas plataformas, ¿cuál es el criterio para el buen cine? Esa es una conversación que vamos a tener cada viernes y hoy le conocemos a él. Y bueno, la Superintendencia de Bancos viene a traernos una noticia buena que trata del dinero, un dinero que puede recuperar algunas personas. Eso siempre es una buena noticia. Vamos a ir a la pausa, felices, en este viernes. El domingo, como saben, celebramos el triunfo del Licey frente a la Gran Coalición. Celebra, Edith. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Dios. En cuanto a lo que es béisbol, se da lo que podríamos llamar una explotación de niños menores. Hay muchos niños en edades tempranas de 8, 9, 10 años que están siendo prácticamente explotados, trabajando hasta dos horarios, dos tiempos, tanto en la mañana como en la tarde, con el fin de llegar a ser jugadores de grandes ligas. Son muchachos, en la mayoría de los casos, que están siendo dopados. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.